Good morning. Ay, qué peinada amaneces. Yo sabía que te ibas a quitar los calcetines. Siempre la duermo con calcetines y siempre amanece sin calcetines. ¿Estás viendo la tele, mami? Good morning. Te amo. Beso. De tú. Ya no trae nada esa tetera, mamá. Vamos a cambiarte de pañal. ¿Qué es esto? ¿Pamper? ¿Pamper? Alejín. Ay, qué greñas, mi amor. Toma ese bien sexy así, va, mamá. A ver, esa carita tan bonita, ya la acabé de peinar, hice así nada más una trenza. Mami, diles hi, diles hi. No. ¿No? Uy, ¿quieres papá? Mi papá. Vamos pues, vamos por baba, ¿dónde está baba? Vamos por baba, ándale. Vamos a buscar a su hermanito. Dile hi. Dile hi a papá. Muy buenos días. Pues, hoy es martes. Iván está trabajando. Y. ¡Hola, papi! Hola. Diles hi. Diles buenos días. Papá. Ya voy, ya mis niños ya tienen hambre, entonces voy a hacer almuerzo. ¿Qué, mamá? Ahí voy a ti, papá. Y ayer tuvimos visitas, es que. Tengo muchas trazas que limpiar. Miren, aquí afuera está. No sé si puedan ver. No se ve. A ver acá. Está el asador. Está una alberquita que les puse a los niños. La alberquita no creo que la guarde porque yo creo que lo saco un ratito a que jueguen al agua. Entonces déjenme limpio aquí y hago almuerzo. Y luego ya. Vuelvo con ustedes. ¡Papá! Dile, vente, papá. Este es tuyo, Irene. Más que no habían platos más que rositas. Siéntate aquí, mami. Siéntate. Y le soplas, ¿ok? Mira, mamá. Bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Rapidito les quiero decir, porque ya sé que ya tenía mucho sin hacer vlog, especialmente en este canal, porque estoy decidiendo hacer vlog. Uno, porque ya tengo este canal, no abandonado, pero no he estado muy activa. Y pues me han pedido vlogs, entonces pues decidí que se los voy a traer. Y dos, porque como saben estoy trabajando en lo de la fiesta de mi niña, que es en julio 2. Faltan que con casi 3 semanas, como 2 semanas y media para la fiesta. Entonces, julio 2, no sé si dije junio 2, pero es en julio 2, faltan 2 semanas, sí, como 2 semanas y media, yo creo. Y pues estoy haciendo muchos preparativos para su fiesta y todo eso, y que pues me gustaría compartirles muchas cosas. Las voy a subir en el canal de Moños, voy a decir Moños y Listonos, pero ese es el grupo, en el canal de Moños by Sandy. Pero unas cosas que ya sea no vale la pena dedicarle todo un video o cosas así, pues no los voy a subir a ese canal. Entonces por eso quiero también compartirles todo eso a este canal, porque yo sé que a muchos les interesan las cosas de fiestas, que a mí me encanta ver preparativos de fiestas cuando alguien está así en ese proceso. Y pues si ahorita voy a me hicieron un pedido de Minecraft y pues quería trabajar en eso. Y aparte, pues lo de la fiesta de mi niña, no, tengo que hacer muchas cositas para los centros de mesas. Y ya les tengo grabado la mitad del video de cómo hago, voy a hacer sus centros de mesa. Y pues la otra mitad todavía no la termino, pues no la he subido.
Contratamos, pues parece que voy a tener un payasito, la primera vez que estoy bien feliz porque pues algo nuevo para nosotros, vamos a tener un payasito en la fiesta de mi niña, si Dios quiere, y vamos a ver cómo nos va, ojalá nos vaya muy bien con eso, porque les digo, la primera vez que contratamos un payasito, y pues sí. ¿Los niños? Esto de aquí es lo de que usaron ayer para la alberca. Ya está seco, lo iba a lavar, pero creo que me voy a esperar porque yo creo que les voy a sacar otro ratito a la alberca antes de guardarla o pues limpiar la alberca. Y pues yo creo que la uso una vez más y luego ya la lavo. No sé, no hay qué hacer si los arreglitos que les voy a estar dando a las niñas. No, yo creo que voy a trabajar en los centros de mesa. Entonces ahorita pues van a ver cómo más o menos lo hago. Y pues sí. Miren qué bonito se portan mis niñas, miren. Ay, hermosa. No se ve muy bien por la luz de la ventana. A ver, ahí. Pero aquí están acostaditos. Bueno, Alison está jugando y Mancito está viendo Home. Que es tu favorite movie, ¿va, papi? Por ahorita es la que le encanta ver. Y aquí, muchas veces la ves, papi. Aquí en su closet es donde tengo toda la fiesta de Alison. Bueno, casi. Ahí tienes tu kitchen. ¿Qué, mami? No sirve ese. Así, más o menos, esos son los arreglos de la mesa. Está esta corbata ahí. Este es un arreglo de la mesa, este es otro, es poquito diferente, como pueden ver si tiene la monita y no tiene el gato arriba. Y pues ahorita aquí tengo brillantina que compré para... Este lado no tiene brillantina, pero el otro ya lo tiene. Miren, ahí están las cajitas, compré 10 cajitas más, así es que van a ser los últimos 70 cajitas de dulces. Ojalá con eso lo hagamos. Mi mamá hace poco tuvo una fiesta y le quedaron pocos desechables, entonces me los dio. Y pues sí. Entonces, ahí están todas las cajas y ya se las voy a mostrar en otro video. Y bueno, déjenme. Voy a imprimir una monita, espérenme. Este es el papel que uso. Les digo, este lo compré en Amazon. Pues ya le puse en la computadora que imprimiera. Esta es mi impresora. Es una Workforce. Déjenme ver si se ve. Esta Workforce Epson. 7610. Sorry, ahí está. Entonces estoy tratando de poner el papel aquí atrás. Y me gusta mucho esta impresora porque me imprime papel que es más grande, más largo de lo normal. Ok. Y aquí me va a sacar una monita. Voy a tratar de imprimir y cortar todos los que pueda. Ya después los pego y después les pongo brillantina. Y no la había puesto que imprimiera, así es que ahora sí ya debe. Ya le puse, ahora sí debe salir. Ah, ojalá ahora sí. Come on, come on. Y aquí está mi primer monita. De estas, creo que en total voy a hacer 9 arreglos. Tengo para hacer 11 arreglos. Entonces van a ser, ya he hecho 2. 9, entonces necesito hacer 18 monitas más, ¿ok? No les digo, tengo bastantito trabajito, pero pues todavía tengo 3 semanitas ahí, que haría unas 2 por día. Pero no me gusta hacer como muchas por día y luego ya 2 días no hacer nada. Ok, entonces voy a dejar ya la impresora lista para otra y luego les muestro cómo las corto. Ah, que por cierto, compré una navaja nueva. Ok. Ahorita le mando aquí en privado. Esta es la navaja nueva que compré. Es la primera que compro. Esta es la navaja que venía con mi máquina. Que por cierto, esta es la Silver Cameo. Y es la que corta el papel. Por ejemplo, aquí están las líneas rojas, que es donde me va a cortar la monita. Y bueno, esta es la nueva que compré. Cuesta más cara. Déjenme, pongo aquí el teléfono. ¿Dónde lo pongo aquí? Ahí pueden ver, ¿no? Así. No. Ahí está.
Esta es la navaja nueva que se supone que estaba más cara, pero que... me atoré el dedo. Pero que dura 3 veces más. Está bonita, miren. Es una cosita así, me costó creo que como $20. Esta es la normal. Voy a probar esta, a ver qué tal se supone. Vi reseñas que decían que cortaba mucho mejor. Déjenme ver, lo voy a poner. Como ese papel está grueso, creo que va en el 7. Está en el 7, mira. 7. Esta otra tenía que ponerla aquí y luego ya le daba vuelta y podía mover la navaja. Por ejemplo, ahí está. La voy a bajar hasta el 1. Ya está mi viejita esta. Este es el 1 y está en el 9. Ya está toda hasta... No, o sea, es que la uso mucho. Y esta nomás le doy vuelta así, no tengo que ponerla en la máquina. Solo que venga mal. Pero bueno, ahí está el 7. La voy a meter. Se laquea. Le pongo aquí... Cover stack. Acá estoy en la computadora. Y luego si está en el 7, no quiero que corte doble, entonces aquí le quito. Y lo demás lo voy a dejar así, nada más que necesito mi tapete que lo acababa de volverlo a acomodar, como que dice, de limpiar. Y no sé dónde lo dejé, déjenme lo busco. Y le voy a verlo con ustedes. Es este, y es que está pegajoso. Y estaba aquí adentro, pero este es uno, este es otro igual, pero más pequeño. Pero estaba pegado aquí arriba, por eso no lo encontraba. Ya me había asustado. Entonces voy a cortar estos dos, nada más se pone aquí. La esquinita. Creo que ahí está bien. Y lo voy a meter aquí. Le voy a poner a cortar. Ahí está en mi Facebook. Como así, ya nada más le pongo Send to Silhouette. Y a cortar. Déjenme quitar esto de atrás. Para los que están así curiosos de cómo hago mis monitas para el centro de mesa o así. Primero lee dónde va a cortar y luego ya después empieza a cortar. Y ya paro de cortar. Así es como... ¿Qué nombre? ¿Hola, Legos? ¿O Legos? Miren, siempre le seguí con un pedido que me habían hecho de Minecraft. Y esto los van a poner en un centro de mesa. Eso es lo que estoy haciendo. Ya acosté a Allison y voy a ir a jugar un ratito con Ivancito. Está jugando ya solo porque acosté a Allison con los Legos. ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Una estufa? ¿Una estufa? ¿Puedo jugar contigo? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga yo? Lo que quiera. ¿Sí puedo hacer lo que quiera? ¿Quiera? Que tenía aquí los Legos, miren. Un barco, ¿sí? Está chida tu estufa. ¿Te gustó mi barco? ¿Mi boat? ¡Ay, le quedé! Mira, me voy a poner aquí a... ¿Cómo se llama? Gary, a Donald,
¿Quién más? SpongeBob. A Bell. Ah, se va a hundir. No. Y le costé querido. No, ¿por qué me lo quebraste? No. No, ese es mi barco. Ya salí van del trabajo, entonces ya este es como que mi tiempo. Voy al gym. Y siempre me preparo con mis audífonos, que estos ya se los había mostrado, están bien padres. Porque son inalámbricos. Llevaba otros que eran alámbricos y se me caía donde movía la mano así para caminar o así, se me caía el teléfono. Entonces, con estos no batallo nada. Mi botella de agua y pues eso es todo. Ahorita voy a echar gas primero, entonces traigo mi cartera y sí. Así es que voy a recoger a mi prima y luego de ahí voy al gym. Ya llegué del gym, hice media hora en la caminadora y 20 minutos en las tijeras. Ay, ahí está. Así es que hice 40 minutos, 50 minutos en total. Y acabo de llegar por el correo y me llegó mi Ipsy. Y no sé ni qué me va a llegar este mes. Y aparte me llegó un té, se me hace que es una muestra de un té de una compañía que voy a trabajar con ellos. Es que voy a probarlo. ¿Me extrañaste? ¿Y Alison? ¿Toda está dormida? ¿Qué extraña mucho? Un beso. Ya se despertó, vamos a agarrarla. Hola, les voy a mostrar, ese es el té que me llegó, porque vamos de salida. De la marca Sobi y es para 14 días. Para perder peso rápido. Entonces lo voy a probar. Estoy hablando acá. Lo voy a probar y a ver qué tal. Ya les digo. Y déjenme les digo. Espérenme. Ahí voy, voy. A ver, amor, grábalo aquí, ¿no? Me va a ayudar y van a grabar aquí. Ándale. Les voy a mostrar de volada lo que me llegó en la bolsita de Ipsy. Porque está, creo que es la mejorcita. La más suave. Viene este. ¿Este qué es? Es una crema nocturna. Y luego viene este paquetote, que es un como exfoliante que me hace para el cuerpo. Y luego mi primer producto de ColourPop. ¡Yay! Y es un gel delineador. No sé ni qué color. Ah, yo creo de este color. ¡Bravo! Dice Swerve. No sé qué dice. Paso. Y una sombra de Urban Decay. No, mami, una sombra de Urban Decay. No la puedo abrir. No, mami. Yo pensé que era más grande, pero bueno, es de Urban Decay. Está bien chiquitita. Ahí está. Y un rubor de Elizabeth Matte. No, un paquetado bien chafita, pero lo que importa es lo que viene adentro. Entonces sí, se me hizo suave. Da tu baby. Baby, hazla mimis. Hazle. A Alison está mimis, ¿saben? A ver, ¿Alison Mimis? ¿No? Así. Ay, está Mimis, mi nieta está roncando. ¡Ándale, nos dejan! ¡Ándale, nos dejan! Y aquí ya la llevo avanzadita a los arreglos de Minecraft. Ya todos estos ya tienen brillantina. No. My name is... My time is. No. My number is. No. No. You need to let it go. Need to let it go. No. Okay, ya, Alison ya está lista para hacer mimis. Mami, ¿me persinas? Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Thank you. Te amo. ¿Otra vez? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Diles bye bye. Bye bye. Besito. A ellos aquí. Beso, beso. Good night, papi. Ya está listo para dormirse, mi niña. ¿Cuál libro quieres? Sleepy dog, wake up. Sleepy dog, wake up. Come, chapter one. Walk up. Wake. Time, wake up. Time to get up. Sleep here. Sleepy. Sleepy head. Sleep. Sleep. Sun is up. Cat is up. Sleepy dog is not up. Bravo. Kid. No. You. No. Is you. Kiss you goodbye. No, ¿dónde dice bye? Good. No se está inventando. Kiss your. You. Good. Mañana, papi. Okay, I love you. Yeah. Hola, bueno, ya. Estoy hablando clarito porque ya todos están dormidos. Mira, son las 12. Vamos a ver. Son las 12. Y pues solo venía a despedirme. Ya me voy a dormir también yo. Antes de dormirme quería enseñarles esta. Que no sé si vieron, pero me estoy llenando de muchas espinillas. Esto no es nada a comparación. Ya las tenía bien grandotas, esas espinillas que dolían. Y sí se me están quitando con este. Me están saliendo desde que empecé a ir al gimnasio por el sudor y todo eso. Y pues es el Acne Stress Control de Neutrogena. Lo compré en Walmart. Creo que me costó como 6, 7 dólares. Nada más que me salió roto. Entonces por aquí estoy sacando el producto. Y pues obviamente en la nariz traigo las Bior Pore Strips. Que vienen 8 y estas ya tengo años usándolas. Me encantan. Ahorita pues todavía no está dura, pero yo sí tengo muchos blackheads, no sé cómo se dicen, como puntitos negros, y me desesperan cuando me estoy maquillando así, no se me aplica bonito el maquillaje, y ya con estas pues me quita todo eso, y luego me lo pongo ahorita, como en unos 5 minutos me toca quitármelo, y ya para la mañana ya tengo así listo para ponerme el maquillaje. O sea, me gustan mucho. Pues sí, estas también las pueden conseguir en Walmart. Estoy ansiosa por probar el Zobi o Zabi de mañana. Lo primero que voy a hacer. Pueden ver aquí está la cámara donde la estaba usando. También me quedé haciendo estos arreglos que van a hacer para una fiesta de Minecraft. Ya les había mostrado. Pues bueno, ya casi los termino. Van a ser de doble vista. Ya les puse su brillantina y todo. Yo creo ya mañana los... No sé si mañana los termine porque mañana tengo que hacer un pastel y otro postre. Hoy hice un postre, pero como nada más tengo una bandeja, pues mañana hago el otro. Y bueno, ya, más que nada quería preguntarles si es que les gusta este tipo de videos. Si quieren que lo suba más a este canal. Tengo un canal de vlogs, pero casi no subo vlogs. Y en aquel no muchos me siguen, entonces estoy pensando en a lo mejor subirlos en este canal, que es lo que hacía al principio de comenzar este canal, los vlogs. Y pues si gustan puedo seguir con eso, pero este es mi día, me la mantengo haciendo así casi lo mismo. Me encanta hacer los arreglos de mesa. Ahorita todo casi va a ser de la fiesta de Allison, porque pues ya me faltan 2-3 semanas para la fiesta de Allison. Y pues sí, si les interesa que siga subiendo videos de eso, déjenme saber. O si sigo con lo normal en este canal. Estaba pensando en hacer vlog más y subir 1 o 2 videos por semana de como lo hacía antes, de recetas. Por ejemplo, esta semana pues les voy a subir el de la gelatina. A lo mejor otro un arréglate conmigo y así.
pero varios vlogs entre medios. Déjenme saber si les gustaría eso. Si sí, denle like a este video y comenten aquí abajito. Y bueno, ya, ya es noche. Ya tengo mucho sueño, como pueden ver, estoy bien cansada. Y ay, se me antojó agua. Y bueno, si quieren, nos vemos mañana. Y si no, pues nos vemos en otro video. Hasta mañana. Estos de aquí, miren, están bien gruesos. Eww.